had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason, but it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to, honestly I'm wondering why. I don't feel like waking up without you by my side. Dale, Vic, todo tuyo, ¿eh? Hola, ¿qué tal amigos pescadores y pescadoras? Bienvenidos a un video más de su canal de pesca favorito, Pesca desde Cero. Andamos ya en aguas profundas, en aguas azules. Venimos con nuestro buen amigo Paco de Heroes Fishing. ¿Cómo estás, Paco? Bien. Bien animado. Es que se desmadrugó. También viene por allá la señora Coral, la señora Lili y nuestro buen amigo Víctor. Aquí está trabajando ya un velita. A eso veníamos, señores, a sacar algunos velitas y a ver si le pegamos al azulito, al marlincito. Pero bueno, ya ahorita ya están empezando a activarse, amigos. Suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios, los queremos mucho y esperamos que les agraden mucho estas imágenes. Está bien bonito, la verdad. Feo, ¿no? Yo creo que ha de haber visto a los demás, pero le gustó más. Oye, el olor también. El olor. Como ya tiene español, nos quedamos con. Ay, quería carnada. Oye, no sé ir a trozar a los demás. ¿Sí? Nada más quedó el William, ¿no? Sabes que lo voy a subir porque no va a ser su relajo. Dale la vuelta para que trabe el No, a la manivela. Dale. ¿Ya la aprendiste? ¿Cora? ¿Ya la pegó? Vela. Vela, ya. Gordo, ¿ya la aprendiste? Checa la que esté. Bueno, aquí se le agudiza. Señora, bájese, por favor. Aquí me bajo. Si me va a estar regañando, baje. ¿Cómo lo llaman? Yo no lo oí. Ni yo, pues nada más. El único que hay aquí es Paco. ¿Y si funcionó, eh? Ándale, mira, esto le va a poner, señor, los comprados. Oí que ve. Me quitas esa
de este lado, Carlos. Porque... Víctor. De este lado. Ya pasé el Marlin, ¿por qué agarró Marlin? Hay que trozarlo. ¿Qué? ¿Qué se supone que es Marlin? No, o sea, nos agarró Marlin. Pues en el bajo, ¿eh? Mira. ¿Te vendo los coordenados? Te las vendo. Pásame mi cel, voy a tomar captura de... De pantalla. Descargas de la aplicación. Tomar una foto de las ondas, por ejemplo. Nada más descargas de la aplicación. Y con esto. Vamos a tomar una foto de las nubes. Seguramente. Yo que nada más te descarga la aplicación. ¿Y aquí donde te agarró lo...? ¿Aquí donde me agarró el Marlin? ¿Aquí? ¿Ahora arriba? Sí. Ay, no se logra ver bien por el sol. ¿Ya no brincó? No, pues. ¿Y qué brincó tantito? No les quiero decir. ¿En serio? Le estoy nada más haciendo fuerza para... Tiene rato que se me fue, pero no les quería decir. No me diga eso, don Carlos. Mira, gorda, esta carnita te dije que no la vendiera. Ay, pues yo te dije que no, ¿tú la querías vender? Yo te dije no porque ya es mía. ¿Por qué no trajo su dron, pues? No, le dije no, ya esa caña es mía, ¿para qué la vendes? ¿Se apagaría? Mira, no grabes todo porque... Otra vez, se fue la hielera. Se volvió ahí. A la esa gasolina. Mero atrás del motor. Se va a meter abajo del motor, papi. Hijo de la chingada, se está metiendo abajo. Abre la caña, abre la caña. ya lo sentí que ya estaba dado. Guarda, graba acostado, por favor. ¿Eh? ¿Entonces estás tomando fotos? Ves vela con spinning. Otro. Uff. Hijo de chingado. Va a soltar este cabrón. ¿Ya te había brincado tanto uno, Paco?
¿Estás grabando eso, verdad? Casi no está dando un show, ¿verdad? Cuando están morros brincan más porque tienen más energía o porque están más ligeros. Dale, Paquito. Seguro que no lo quieren liberar. ¿Está muy chico? Está por ahí. Ah, pues entonces sí quieres calibrarlo, Paquito. Dale. ¿Necesitas pinzas? Grábalo, ¿verdad? ¿Por qué me muerde? Vamos a hacer una liberación, amigos. Dale, dale un poquito. De hecho, Vico, el volante para que respire. No se lastimó mucho, ¿no? Ahí, güey. Sí, le tiene que pasar agua por las agallas para que vuelva a agarrar fuerte. Agarra fuerte. Ah, me veo los comprados de líquido. Me veo cuando pase 50 kilos. Y bueno, amigos, de esta manera concluimos un video más de su canal de pesca favorito, Pesca Desde Cero. Esperamos que les haya gustado las imágenes, nosotros particularmente nos divertimos mucho. Síganse suscribiendo a nuestro canal, compártanlo, déjenos sus comentarios y pues nos estamos viendo la siguiente vez. Cuídense mucho, amigos.